algunas cosas que tenían que ver con prescripciones médicas de muchos años atrás. ¡Hostias! Entonces, ellos valoraron que no había problema en que compitiera. Entonces, utilizar eso como excusa para decir, ah, no, mira, es que ¿ves? O sea, quiere decir que le han ido dejando, él ha ido dando positivos en varios polígrafos, pero que por la duda o por... No, porque como era un profesional, pues... Buenas y bienvenidos a Astrolister Valencia. Bienvenidos a la casa de la polémica. Y el vídeo de hoy, pues la verdad que viene cargadito, pero de polémica a más no poder. Kevin Hernández y un jeringote en el título, La verdad oculta destapada. Y es que si recordáis, hace ya unos meses, pues os comenté que el señor Kevin Hernández, en uno de los tres controles antidopaje que realiza la WNBF, había dado positivo en el polígrafo, es decir, no lo había pasado. Este señor, Kevin Hernández, pues se indignó. Incluso me llegó a mandar a su mujer en uno de los vídeos a decir que me iban a denunciar si lo acusaba. Yo lo único que comentó es lo que él había dicho. Él había dicho que había ido a hacerse un control y que en ese control, pues, no lo había superado. Según la normativa de esta gente, del WNBF, ¿no?, del culturismo natural, te sometes a un control triple, polígrafo, orina y sangre. En uno de los controles das positivo, positivo por doping. Os digo de todo corazón, o sea, el tema de Kevin y Dani para nosotros ha sido un palo enorme. O sea, un palo tremendo. Nosotros lo hemos sufrido a nivel personal, no digo tanto como ellos, porque yo... Imagínate uno de los culturistas, ¿no?, más nombrados de ellos, Kevin Hernández, defensores del culturismo natural y ellos de, y sobre todo en el polígrafo, que es lo que defienden ellos a muerte con lo que van a muerte, con el polígrafo, ¡pam!, positivo en el polígrafo. Bueno, he estado al teléfono con ellos, bueno, ellos saben perfectamente todos los esfuerzos que yo he hecho, bueno, yo y toda la organización, porque evidentemente... estas personas, la bebida, bueno, para este vídeo. Había una relación también, no digamos personal, ¿vale? Porque al final, bueno, no vivimos en el mismo sitio, pero que a ver, al final Kevin no dejaba de ser una persona muy destacada, donde que la invitábamos a todos los eventos. Yo le he metido en todos los Natural Classic, hemos hecho entrevistas, hemos hecho cosas. Todo lo que dice que no ha hecho Joel, el Joelus este, todo lo que dice que yo no hago, que debería hacer, pues yo por supuesto que le he hecho. Palito a Joelus también, ¿eh? Con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre he tenido claro que los atletas al final son la mejor representación de nuestro mensaje, de nuestro trabajo, y que es muy, muy importante hacerle ver a la gente. Y que luego vendrá gente, no criticas a Amorosi. Mira, yo dije, Amorosi no ha dicho nada sobre Kevin Hernández. Amorosi acaba de decir algo sobre Kevin Hernández. El primero en comentarlo estoy yo. Yo no tengo problema en comentar uno u otro, no tengo problema. Y más es lo que son por falsos naturales, como en este caso el amigo Kevin. Expulsión, como su actitud posterior, ha sido algo que nos ha afectado mucho. Y voy a intentar dar mi versión, bueno, tratando de no afectar a cosas privadas que bueno, que al final pues quedan en el ámbito privado. Saca la chichota, y yo lamentablemente no puedo contar. ¡Sácala! ¿Vale? Lo primero que hay que decir es que, bueno, volvemos al tema de antes. Si los controles de orina son eludibles y no tenemos otra forma de hacerlo, y el que me dice que hay que hacer control del pelo, yo no sé, lo he dicho mil veces ya, me hace mucha gracia, porque necesitamos que todo el mundo tenga el pelo largo como yo, para que tenga por lo menos, no sé, quizás un año de sustancias dopantes. A ver, el tema de lo del pelo es que si lo llevas cortito, te va a detectar los últimos meses, lo tienes que llevar bastante largo, y ya si te rapas justo y vas pues como Antonio Lobato, pues hombre, ¿qué control te van a hacer? Crece a un ritmo de un centímetro, centímetro y medio al mes, así que echad cuenta. O sea, necesitáis un pelo de 12 centímetros para tener un año de controles. O sea, en fin, no sirve para nada. Nosotros con el polígrafo preguntamos 10 años atrás, ¿de acuerdo? Y hacemos una batería de preguntas. El polígrafo no te dice si has dado positivo o has dado negativo. El polígrafo mide tus reacciones fisiológicas a ciertas preguntas. En ningún momento hay una reacción 0, una reacción 10. Hay un baremo de reacciones, es decir, no hay... on off, a esta ha reaccionado y a esta no ha reaccionado, que esa es la gracia también de la entrevista, ¿eh? La entrevista no me la he visto entera, solo me han comentado los puntos iniciales. Te la has visto, Roberto, te la has visto. Mira, no me vengas goloso, no me vengas con esa cara, no me la he visto. Y más siendo que ha ido ahí a... es que tiene que ser jodido, porque sabemos que Roberto Amorosi y Pico de Oro no se iba bien. Bueno, Pico de Oro no se iba bien con nadie, pero bueno, el caso, y que ahora vaya un culturista que se está defendiendo, que si natural, no natural, tal, se le pida la guarrada de que da positivo en el polígrafo, que defiende esa capa y espada, y se vaya a la competencia a meter pullita y a decir que el polígrafo es una puta mierda, pues hombre, pues, jodido, Roberto, es jodido. Fundamentales, porque no tengo dos horas de mi vida para esto. Y además, bueno, ya sé de qué van las cosas, porque al final son siempre las mismas. El hecho de que tú superes una prueba de polígrafo en un sitio, o... reacciones a una pregunta y a la otra no es así, ¿vale? Es decir, el polígrafo no es el mismo en un evento con un poligrafista, con un contexto emocional, que en otro contexto emocional, en otro evento, y no tiene por qué ser la misma batería de preguntas, y no tiene por qué tú reaccionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuanto más tienes que perder, cuanto más tienes en juego, puedes estar
reaccionando a una pregunta determinada. ¿Por qué? Porque tú tienes algo ahí que estás ocultando. Pero ya que nos tengamos que poner la tesitura del deporte para saber si un tío es dopado o no, yendo a un programa estos de culebros, de polígrafo, dice. No sé, tío, siempre me ha parecido muy show esto, pero bueno, vamos a dejarlo. Entonces, lo primero que hay que decir es que Kevin hizo otros polígrafos, pero no los superó satisfactoriamente todos. Y no es que no reaccionó. Lo que pasa es que en ciertas preguntas había ciertas reacciones que en ciertos momentos se valoró como que, bueno, que tenía que tener el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí para joder a nadie. Acaba de decir ahora mismo que este último polígrafo no, sino que ha habido en anteriores polígrafos que el señor Kevin Hernández ya había fallado alguna pregunta. Lo que se le había dado el beneficio de la duda. A mí esto me hace un poco de gracia porque en Mallorca, por ejemplo, cuando hubo el lío este con todos los competidores, ¿qué beneficio de la duda se le hizo a esa persona? No hubo beneficio ninguno, pero aquí como era Kevin Hernández, que es profesional, qué tal, qué imagen, redes, una persona importante, ¿no? Pues entonces sí que le dejamos el beneficio de la duda. Siendo que acaba de admitir, no lo digo yo, lo está diciendo Roberto Amorosi, acaba de decir que Kevin Hernández ya había fallado varios polígrafos antes. Y volvemos a repetir, la gente RQR con el que el polígrafo tiene margen de error. El polígrafo no tiene margen de error, no puede tener margen de error. El polígrafo mide reacciones. El que tiene margen de error es el atleta. Es el atleta que reacciona a la pregunta y solo él y solo él sabe por qué está reaccionando a esa pregunta. Entonces aquí se pueden dar dos casos. Y eso no lo puede saber el poligrafista, ni la máquina, ni yo, ni nadie. Roberto, puedes tener una persona que directamente te está mintiendo en la cara. Puedes tener, por ejemplo, volvemos al ejemplo del Jean Pradel que se sienta a la máquina y le dice, ¿te has metido esteroides? No. Y boom, y la máquina reacciona. Y él reacciona. Es que, claro, pues, es que lo estoy diciendo yo más. La máquina reacciona. Es que la máquina reacciona. Él reacciona cuando dice seno. Entonces, o puedes tener a una persona que de verdad, que no se ha metido nada, no se ha metido eso. Pero en su mente, esa pregunta la relaciona con otra cosa que está ocultando. ¿Bien? Entonces. Ya estamos en un panorama místico. O sea, te preguntan por esteroides, pero tú nunca te has metido esteroides, pero tu cabeza, como piensa que lo achaca a otra cosa, sí quedas positivo. Es que esta película la entienden ellos. Entonces, cuando la gente dice que el polígrafo se puede, o sea, tiene margen de error, significa que tú puedes estar reaccionando a esa pregunta, quizás no por el motivo por el que se hace esa pregunta, que es demostrar que no te has dopado, sino porque tú realmente tienes otra movida ahí que tiene que ver con esa pregunta. Pero en ningún momento tú desconoces por qué. Porque, coño, tú sabes por qué estás reaccionando. Es decir, el polígrafo mide reacciones de lucha o huida. Si tú, cuando te preguntan acerca de algo, tienes una reacción de lucha o huida que es totalmente involuntaria y es lo que mide el polígrafo, tú sabrás por qué. Entonces, por eso digo, en la carta que Estados Unidos le envió a Kevin, pone que ha fallado distintos polígrafos. Distintos, ¿eh? Son varios, son varios. Por el beneficio de la duda. De hecho, el último polígrafo antes del Nacional, que fue en Dubái, reaccionó a una pregunta y había problemas de traducción. Y al final, por el contexto de la prueba, porque es él, porque se da el beneficio de la duda, etcétera, etcétera, y porque él confesó algunas cosas que tenían que ver con prescripciones médicas de muchos años atrás. ¡Hostias! Entonces, ellos valoraron que no había problema en que compitiera. Entonces, utilizar eso como excusa para decir, ah, no, mira, es que, ¿ves? O sea, quiere decir que le han ido dejando, él ha ido dando positivos en varios polígrafos, pero que por la duda o por... No, porque como era un profesional, pues hasta el punto que ya se han llegado a un punto pues que se han cansado o que se le ha ido de madre, ¿no? Porque se puso en redes sociales a decir barbaridades el señor Kevin Hernández y igual aquí han dicho, güey, hasta este punto te hemos estado consintiendo, campeón, ¿ahora qué quieres? El polígrafo no funciona porque aquí lo pasé y aquí no, es mentira. Vaya, no tila. Es así. No es que el polígrafo lo pasas o no lo pasas, reaccionas o no reaccionas. Hay un baremo, o sea, hay un nivel de reacción que los poligrafistas pueden interpretar como, uff, esta reacción es demasiado. ¿Por qué? Porque ¿cómo saben si es demasiado o no es demasiado? Está siendo como muy duro esto, señores. Está siendo muy y cuando duro. Te preguntan, ¿tienes intención de decir la verdad? ¿Has utilizado algún tipo de sustancia prohibidas, incluidas en la WADA o tal? Son preguntas de control para medir, a ver cómo reaccionas a las cosas. Y hay distintos tipos de preguntas. Hay preguntas que son para barrer, es decir, genéricas. Una pregunta genérica, en plan, ¿te has metido algo en tu vida? No es tan... Lo que me llama la atención es que Roberto haya salido ahora. Justo después de que Kevin ha salido en el vídeo con Pico de Oro. Esto lo podían haber explicado antes, ya está. O podía haber salido a decirlo mucho antes y ya está. No. O igual es que ha sido la definitiva de que está expulsado este señor por dopado. Tan eficaz como decirte, ¿has utilizado trembolona? O sea, si yo te digo la palabra exacta, la sustancia exacta, genera una respuesta fisiológica mucho más contundente que si te pregunto, ¿sí? ¿Te has hecho una paja alguna vez en tu vida? ¿Sabes? Estoy diciendo tonterías, ¿no? Pero para entender la diferencia. O sea, sí, la reacción fisiológica es mucho más contundente cuando vas achicando. Por eso se empieza haciendo una batería de preguntas abierta y se va cerrando hacia preguntas muy específicas. Cuando esas preguntas específicas tienen una reacción que sobresalta con respecto a las otras, que son, al final, las de referencia, se sigue preguntando sobre esa pregunta en busca de que esa persona confiese, admita
cualquier cosa que tenga que ver con esa sustancia que podría estar haciéndole reaccionar. Y es la responsabilidad del atleta decir qué coño le pasa en la cabeza. También es cierto, y vamos a hablar las cosas como son, hay un margen de error. Si no, se utilizaría los juicios y sería 100%, ¿vale? Para pillar a todos los malos y tal. Tiene su margen del beneficio de la duda. Pero claro, es que nos acogemos en las directrices de estos señores. Pues si tú firmas que te vas a hacer un polígrafo, entras a ese juego, entras, te lo haces y das positivo, tú has querido entrar a ese juego, luego no vengas con los lloros. Falsos positivo sería una prueba que no se puede utilizar, porque no puedes estar culpando inocentes. Ahora bien, si tú vienes y voluntariamente, una y otra vez, sistemáticamente, ocultas información médica muy relevante, muy importante, y luego además hay otro tipo de información que sigues ocultando y que después... Información médica y otro tipo de información que sigues ocultando. Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas, madre mía, cómo están los naturales. De que se haya liado parda por teléfono, me dice que crees que ha sido por eso que reaccionaste a la pregunta maldita, la famosa pregunta que ya reaccionaste en 2021 y la famosa pregunta que volviste a reaccionar con la misma poligrafista. ¿De qué me sirve que me empieces a contar que si esa tiene una relación con el otro? Ya ha fallado varias veces con la misma. Tú eres el que está teniendo la reacción y después de no superar una y otra vez la prueba, después de todo lo que se ha hecho para que hable, después dices, hoy, ahora se me acaba de ocurrir que quizás, bueno, seguro ha sido esto. Y entonces, lo que quiero decir es que no, el polígrafo no se equivoca, a veces falla, a veces... Di los datos, queremos la chichota, que es que, ¿qué ha sido? Evidentemente, si no ha pasado y estás pulsado, pues blanco y en botella, Winstrol. Reacciona el polígrafo, y a veces no. La gente oculta deliberadamente cosas que pueden que tú, porque lo que tú tengas en la cabeza te esté preocupando, puede que tú reacciones a esa pregunta. Y si no cuentas lo que te pasa, no la vas a pasar. Y eso es el daño colateral que hay por una guerra que no hemos empezado nosotros, que es la de que no se cuelen dopados. Porque fijaos dónde está ahora el debate. El debate ahora ya no está con que el polígrafo no sirve para nada. El debate ahora está, uy, 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 qué miedo, que te saca cosas que hiciste hasta antes de hace 10 años. ¡Ostras! Cuidado. ¿Y eso qué significa realmente? Es chungo, y tiene que ser chungo, que con esta gente que se dedica, ¿no?, al culturismo natural, ya a defender, ya a criticar, venga, a los chuzados, a los dopados, a los tal, a los cual... Y al final ha ido avanzando el tiempo y, pues, el que no se ha retirado de estos profesionales cuando ya se le estaba acercando el círculo y se ha retirado, pues ahora ha habido este señor Kevin y otro, pues que también, profesionales, que también pues han fallado en las normativas de esta gente. Entonces, claro, deja un poco manchada la imagen, que varios culturistas, y en este caso dos culturistas profesionales, pues estén hasta expulsados. Problemático, ¿eh? Significa que es la única puta garantía de que los campeonatos sean naturales de verdad. Y si hay alguna persona que no se aclara, como el postigo, no se aclara si terminó de tomar GH a los 13, a los 16, después de que se le hizo otra prueba, después de que se le preguntó, después de que llamara a su madre y todavía no se acuerda cuando dejó el maldito GH y reacciona a la puta pregunta de GH porque no se aclara, pues él sabrá cuando lo dejó. Es que él... Claro, estamos tomando hormonas de crecimiento hasta los 16 o los 18 años, ¿no? Pero luego soy super nati, anda, hombre. Él sabrá, es su responsabilidad. Y una vez más, no se puede utilizar otras pruebas en la que reaccionaste a otra sustancia y luego dejaste de reaccionar y contar por ahí que es porque el polígrafo a veces hace que reacciones a una cosa y a veces no. Y no contar toda la historia. Que dejaste de reaccionar a esa sustancia porque contaste otra cosa. Bueno. Y esa parte la obviamos. La parte en la que, por ejemplo, porque esto lo puedo decir porque lo dijo en otra entrevista con Pico de Oro, y ahora voy a poner Pico de Oro porque si no parece que me estoy poniendo para ir a Kevin. Bueno, quiero que quede claro una cosa. Yo, a día de hoy, sigo creyendo que ni Postigo ni Kevin, creo, o quiero creer, que no han incumplido la normativa, o quiero creer que no haya motivos, por así decirlo, de que hayan incumplido pues los... Se le ve tenso aquí. Plazos de que tenemos para distintas sustancias. Pero lo que sí es cierto, y es siempre... Los distintos plazos que tenemos para las sustancias. A ver, esto, las cosas como son, todo esto ha sido un ostión increíble que se ha comido Roberto Amorosi. Yo, como en su momento dije, va, no ha dicho nada, deja de decir nada, ahora lo está diciendo. Yo lo ha dicho, yo lo comento, no tengo ningún problema. Creo que ha sido bueno en este sentido que lo diga, que los ponga, ya que por las otras partes, pues no lo estaban dejando muy bien parado. Y en este caso, he de decir que al final los que han incumplido la normativa, ya no vamos a entrar si mejor o peor, ya sabéis mi opinión sobre el polígrafo, han sido estas otras personas, y estas otras personas que la han incumplido ahora van a otros lados tirando mierda, pero claro,
Ahora nos enteramos de la historia que durante años, en este caso, según ha dicho el señor Amorosi, Kevin ha estado beneficiado porque ha ido dando, fallando, ¿no?, ciertas preguntas en los polígrafos y se le ha ido pues dando mano ancha hasta el punto que ha llegado que pues se han cansado y han dicho, oye, hasta aquí hemos llegado. Entonces, no sé, es un arma de doble filo, porque entonces se está admitiendo que este señor ya estaba fallando preguntas desde hace un montón de tiempo y se le ha ido dejando simplemente pues porque era profesional y porque era Kevin Hernández y se le ha ido dejando. Por otro lado, pues bueno, no le viene bien. Yo esto al negocio no le viene bien porque que dos personas que sean profesionales estén así, pues si dos, los profesionales estén así, imagínate a lo mejor los amateurs, ¿sabes? Y es un hecho, es que esta situación que se ha creado ha sido porque ellos ocultaron deliberadamente información muy relevante para superar la prueba por el simple hecho de que previamente habían superado otras pruebas. Y es lo que ellos una y otra vez utilizan como excusa para sembrar el pánico en las personas, en nuestros competidores y en toda la gente, acerca de que, uy, cuidado, cuidado, que yo soy natural y la prueba, pues de repente te puede fallar por arte de magia. Pues no, señores, no falla por arte de magia, falla cuando tú reiteradamente ocultas información. Entonces, evidentemente nosotros desde España, es cierto que evidentemente estábamos escandalizados y porque, repito, esto ya que no tiene nada que ver con nosotros, que quiero también poner énfasis aquí. Nosotros aquí no teníamos nada que ver porque eran dos atletas profesionales, ¿vale? Entonces, se deben a la internacional, pero evidentemente yo no me lavé las manos. Yo puse la cara y me rompí los cuernos por ellos y me pasé los días sin dormir, igual que ellos estaban sin dormir porque es que... Y así te lo han pagado atacándote a saco. Sé lo que han sufrido y lo que estarán sufriendo, porque lo entiendo, pero es que nosotros nos rompimos los cuernos para intentar ver qué pasaba allí, para intentar descubrir, investigar. Yo me fui a Alemania a hablar con los poligrafistas, estuve al teléfono con la internacional día sí día también, intentando a ver si de alguna forma podía ser que, yo qué sé, qué pasaba con estas cosas, si había podía haber en algún momento una contraprueba en el momento en que se tiene constancia de que hay otras informaciones que se ocultaron, porque descubrimos otras informaciones. Saca la carpeta de los datos ocultos, hombre, que nos queremos aquí echar unas risas todos. Que se ocultaron en el caso de Kevin, que no se cuentan en la entrevista, de 2 horas, no dio tiempo para contarlas. Entonces... Ahí tiene, qué pelusilla tiene.